caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel. Desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, húmedos, extremadamente mojados, una cosa increíble. Esto es un evento que particularmente pasa una sola vez al año. En esta temporada ya, cuando se está acercando el otoño, como ahora, o ya ha entrado el otoño, yo creo que es cuando más llueve en estas lindas tierras del sur centro de Puerto Rico. Centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la vía del San Blas. Yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca, el caballo y el caballista. Por la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe, y a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero, quedan oficialmente saludados. Cuídense mucho. Quiero que conozcas a Caín. Caín es un proyecto que yo adquiero hace algún tiempo ya. Lo estuve guardando en casa de mi amigo Huichín, allá en Ponce, en Hacienda Dos Ángeles. Bueno, tenía el espacio y estaba, ¿verdad?, reestructurando mi vida de a caballo. ¿Qué pasó ahí, Nicolás? ¿Qué cosa? Se cayó el barbecue. Pero el barbecue se cayó solo, papi. ¿Ah? Ven acá. Sí, pero ven acá, que no te oigo. Ajá, se cayó solo. ¿Sí? Increíble que el único barbecue del mundo que tiene mente y se mueve es el de aquí. Pero no se cayó solo. Pues yo tengo este potro moro. Lo tenía en casa de Huichín porque estaba reestructurándome, caballísticamente hablando, por otros compromisos que tengo. Entonces estaba saliendo de los animales y terminé quedándome con este y un hermano de él. Este potro es hijo del moro de David Suárez de Salinas, mi amigo David, de allá de Hacienda La Paz. Y un caballo moro que él tiene allí padreando con un par de yeguitas. Tiene una manada muy buena. Increíblemente me tragué otro mime. ¿Dónde estaría ese mime parado? Pues están saliendo muy buenos esos animales. Y decidí, tengo dos potros de ese caballo ahora, son grandes los dos y entiendo yo que van a desplazar bastante bien. Son fuertes, pero son manejables, son animales de manada. No se enamoran, más sí se asustan. Que pues hay que bregar con ellos psicológicamente, hay que enseñarlos a moverse, hay que aflojarlos mucho, porque si no aflojamos mucho aquí, pues tenemos un problema, porque se ponen muy recios. Son animales extremadamente fuertes, vuelvo a decirte. Todo caballo hay que aflojarlo, todo caballo se fortalece, pero estos tienen la capacidad de poder complacerte tanto y tan rápido. Y si te dejas llevar por el gustito de querer ir para adelante y se ponen a correr bueno, pues posteriormente puedes tener días pesados. O sea, yo te recomiendo que si vas a adquirir uno, que aflojes mucho, que nunca pares de aflojar, que le enseñes a girar bien y a mover su cuerpo para que puedas bregar con ellos. Ok, el ejercicio que vamos a hacer ahora es un ejercicio de piso, pero quiero mostrarte lo que tengo puesto en la cara de él como apero. Tengo un frontal que es articulado. Si te fijas, en este caso, como lo estoy usando simplemente de piso para aflojar desde el piso, pues te explico por qué está así, de esa manera, y cuál va a ser la función. Ok, como te dije, esto es articulado. Esto articula, tiene una argolla frontal en el centro para ayudarte a controlar el caballo. Así como hago con los Jaquimones Guayacán. Pero como este potro ya se estaba montando,
y ya le ponían alzador, entiéndase esta pieza que está aquí, con que es la barbada, y le ponían otro frontal. Pues yo decido pasarlo a este articulado del frente. ¿Y por qué el articulado está aquí tan bajito? Te preguntarás. Obviamente estoy trabajando de piso. Yo posteriormente lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar con su boca. Ya tiene los molares sin filo, no hay colmillo de lobo, no hay ningún diente donde no va ni nada de eso. Ok, está abajo por el simple hecho de que ahí es que va. Esto articula y al tú alar, pues obviamente tú estás alando el caballo o dándole la señal de guía tu cara hacia esa dirección, y lo estás haciendo por la parte baja donde está el cartílago de la nariz. Usted nunca ale al caballo para manipularlo, ¿verdad? Ya si lo estás usando como cierra boca, sí se vale que esté un poco más alto y un poco más fijo. Pero cuando tú vas a alar tu caballo para aflojar, te has dado cuenta que tanto los aquimones Guayacán, que suben y bajan aquí bastante libremente, vienen y alan el caballo por el cartílago de la nariz, que es como tú tocarte tu nariz así y llevar tu cara hacia el otro lado aplicándote un poquito de presión. Tú no llevas tu cara nunca empujándola por el hueso. Te puedes dar un golpe. El cartílago obviamente es más flexible. Es flexible, el hueso no lo es. Y no es lo mismo que, ¿verdad?, te halen por ahí que te halen por acá. Aquí causas una úlcera. Si lo pelas es muchísimo más doloroso. Aquí el caballo, por ser más blando en el área del cartílago, ¿verdad?, sin llegar al hueso de la nariz, que es de aquí hacia arriba. O sea, esto está como hasta aquí. Y si tú has visto la cara de un caballo, tiende a ser bastante puntiaguda. De momento, el hueso termina y ahí mismo el cartílago, por su anatomía natural, ¿verdad?, del caballo, está fijado o pegado al hueso. Pues tú puedes alar el caballo con calma, ¿ves? Que el caballo viene. Cuando el caballo es bien tratado y el caballo está soltando correctamente, siempre te he dicho que tú vas a alar el caballo con la mayor de las calmas posibles, y el caballo, por confianza a ti, a tu rienda y a tu mano, a tu mandato, pues el caballo va a mantenerse lo más quieto posible y no va a sacar su cabeza de inmediato. Sí, pueden sacar su cabeza botándola por presión, botándola por espanto, botándola por miedo, botándola por resabio, botándola porque su nivel de testosterona está muy alto y está enyeguado. Por todo ese tipo de cosas, un caballo puede botar su cabeza. Pero vuelvo a decirte que si el caballo ya está flojo o está dando indicios de que está aflojando, al tú alarlo a favor del mismo lateral donde tú estás y el caballo romper, significa entonces que el indicio es bueno. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que vas a seguir viendo lo que yo estaba haciendo de piso. A pesar de que este potro sí se montaba allá, mi amigo Lugo en Caguas tenía un muchacho que lo montaba y lo manejaba muy bien, pues yo quiero hacer las cosas siempre a mi manera y darle el inicio que yo entiendo que se le debe dar, y más este tipo de caballo. Estos caballos son unos animales especiales en todo el sentido de la palabra. Fortaleza, brío, resistencia, unos andares particulares que me gustan a mí, que es el caballo pesado y desplazado. Pero como te digo, si no hay ese manejo, con el tiempo nos fortalecemos y es una locura. Créemelo, a cualquier caballo le pasa, pero mira el cuerpo de este animal, que tiene a lo sumo 28 meses. Mira qué grande es, ya está en más de 7 cuartas. Esto va a ser una palma de coco. Tenemos que tenerlo lo más suelto y más flojo posible. Pues vamos a moverlo hacia el lateral, con calma, caminando. Porque todo ejercicio para algún caballo se debe comenzar caminando, ¿ok? Lo vamos a mover con calma. ¿Ves? Y yo lo que quiero es, número uno, estoy marcando mi cuerpo detrás de su estribo. Y mira el caballo cómo empieza a moverse y cómo empieza a dejar la cara a un lado. Caminando, todo el tiempo caminando, ¿ves? Y yo halo con calma y el caballo pega. Si puedes ver el movimiento de sus manos y de sus patas,
marca una mano sobre su otra mano y una pata sobre su otra pata. Míralo. Mira la pata de atrás, ¿ves? Como él va haciendo este movimiento, va poniendo esta pata encima de la otra. Esta pata encima, la izquierda encima de la derecha. Mira, ¿ves? Así como va mi bota. Izquierda encima de la derecha. Perfecto. Lo mismo está haciendo con su mano. Está poniendo la mano izquierda encima de la mano derecha. ¿Y dónde está la cabeza? La cabeza está independiente de su cuerpo. ¿Qué es lo que significa esto en contexto? Que el caballo simplemente está utilizando su cuerpo independientemente de su cabeza. O sea, que no está utilizando la presión de su cabeza, de sus cervicales, de su cuello, junto con sus hombros. Y el tren delantero completo, que es lo que comprende desde la cabeza hasta los hombros y las patas delanteras, para meter presión. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos quitando la presión de arriba, de la cara, de las cervicales, del cuello, ¿ves? Y el caballo está empezando a utilizar su cuerpo independiente de su cabeza. Posteriormente, cuando sigamos trabajando, quizá no lo vamos a lograr el primer día, sigamos trabajando, empezamos a jorar un poco el caballo, ¿ves? Y él va a empezar a moverse más rápido a favor de nosotros, dejando su cabeza quieta independientemente, ¿verdad?, de su cuerpo, marcando el lateral que está a favor de nosotros y trabajando como nosotros queremos o como nosotros le hemos enseñado. Otra cosa que hemos aprendido durante estos ya más de 2 años consecutivos, ¿verdad?, poniendo videos en la página El Caballo y el Caballista. Estamos en TikTok como El Caballo y el Caballista PR. En Facebook estamos de igual manera, El Caballo y el Caballista PR. Y estamos en YouTube e Instagram como El Caballo y el Caballista. ¿Qué hemos aprendido? Que lo que se hace para un lado, tenemos que hacerlo entonces para el otro. Si vimos y marcamos y vimos como correcto y el caballo lo entendió como bueno estar en un lateral y sin que el caballo se mueva tanto, ¿verdad? Porque ahora él va a entender que lo que queremos es trabajar show. Nos paramos aquí y marcamos hacia el lateral y el caballo viene con calma. No. Significando entonces que está aceptando el trabajo y que está bastante suelto, ¿ves? Y el caballo rompe, tenemos que marcarlo para el otro lateral y ver que el caballo nos está dando el mismo código de aceptación. Si el código no es de aceptación, es un código de error. Si se mueve demasiado o se mueve, ¿verdad?, por más mínimo que sea, significa que hay una molestia. La molestia es de 0 hasta 100, pero hay una molestia. No se mueve, entonces entendemos que el caballo está dando indicios de que está bastante flojo. El mismo trabajo que le estábamos haciendo para el lateral izquierdo, tenemos entonces que hacérselo para el lateral derecho, marcando aquí detrás del estribo, como si lo estuvieses echando, pero con tu soga por el frontal. Mira la mía que está bastante suelta, con un mínimo toque de un 25%, que es un dedo, ¿verdad? Imaginándonos que 4 dedos hacen el 100%, 25% de cada uno. Con un 25, con el dedo índice, jalamos suave. ¿Por qué te digo que jales con un dedo? Porque mientras menos presión tú le metas a la cara del caballo, a la nariz del caballo o a la boca del caballo, más suave va a ser tu caballo. A mayor generoso el estímulo del caballo, más agradecido va a ser tu caballo. Así que tenemos que seguir marcando con calma, ¿ves? Y el caballo, ¿qué está haciendo? Se está moviendo, está poniendo la pata derecha sobre la pata izquierda y la mano derecha sobre la mano izquierda. Y su cabeza, como puedes ver, la está dejando
donde independiente de su cuerpo está caminando a favor del lateral donde tú lo estás llamando, lo alas, no te está botando la cabeza. Es un caballo trabajando tranquilo y trabajando a gusto. Ok, lo ajoramos un poquito más. Le dejamos caer la soguita en el área de las cosquillas. Con calma. A ver. El caballo está contento. No está resabiando. No está rabiando. Ajoramos un poco. Está marcando los andares. Está marcando con su cabeza el lateral donde lo estamos llamando. Está flojito y está empezando a utilizar mejor y cada vez mejor su cuerpo. En adición a todo lo que le estamos haciendo, pues también le estamos trabajando con un filete de bronce. Es un filete con anillas a los lados. Este no tiene patas para alarle la cara, sino que con un toque más suave, ¿verdad? De potro, pues lo estamos alando. El filete lleva muchísimo tiempo conmigo ya. También es muy bueno, te lo recomiendo. Cuando puedas adquirir uno de este metal así dulce, bronce, los caballos se lo saborean muy bien. Estamos dejando que esta rienda pues le haga un poquito de presión para que vaya sintiendo un poquito de vibración, ¿verdad? En sus asientos. Vale la pena siempre recalcar que el filete es la herramienta que mayor manipulación soporta en la boca de un caballo. No lastima, no pasa nada, a menos que no tengas una fuerza extremadamente mal canalizada. E incluso así, entiendo yo que no pasa nada si lo llevas bastante alto. Y nada, quería que lo vieran, que ya está empezando a salivar, que ya, ¿verdad?, está empezando a sentir lo que es la herramienta en la boca y demás. Un poquito bravito todavía, pues. Cosas normales, ¿verdad?, de potro, pero por lo que vemos aquí, pues no está sacando la lengua por encima de la tijera del filete. Es un filete tipo tijera y está trabajando a gusto. Todavía, pues, le hemos dado montas bien cortas aquí, con mucho trabajo de piso. Ya mi hijo se cayó en él. Se fue por ahí, ya está bastante flojo de la cabeza, y iba por ahí, lo dejó que se durmiera. Dieron un tropezón y se cayeron los dos. Y me lo trajo peladito en las rodillas, pero son cosas que pasan, eso se va a sanar. Entonces estamos volviendo a trabajar con él desde el piso. Esos son indicios de que el potro, pues, está aceptando el trabajo, pero que todavía, a pesar de que hay una buena anatomía, hay carencia de fortaleza. Y yo, pues, lo que quiero hacer es darle el tiempo necesario. Sí, vamos a seguir montándolo con calma en la pista blanda, vamos a seguir aflojando para que cuando empecemos a sacar el potro por los caminos y las calles de aquí, pues vaya bregando y pueda retomar lo que ya sabe. Pues como te dije, ya este potro era un potro de silla cuando llegó a mis manos. Mi amigo Lugo lo montaba allá por Caguas y le daba su trillita por allí y ya estaba haciendo bastante bien. Desde los lindos campos de Coamo, estimados amigos caballistas y colegas de este maravilloso mundo equino de a caballo, yo soy Víctor Santiago y me complace, ¿verdad?, decirte que para mí es un honor que siempre estés ahí. Que Dios te bendiga mucho y que la fuerza del caballo siempre te acompañe. El caballo y el caballista, que estén bien.